18 minutos de partido. Y en todo lo que resta. Aquí busca Edgar Macal. Macal que deja para Gaona. Walter Gaona que se va metiendo hasta la cocina. Gana línea de fondo. Puede estar el primero. Diagonal de la muerte. Segundo palo. Con el estruendo de la voz que anunció la llegada de su majestad a mostrarla, levanta la línea de poder para donde venía Morán, la tiene Darwin Lomel, disparo Barrios, la escupe el tiro de esquina, Van Rural. Logras dejar siempre a un hombre libre con la posibilidad de marcar una diagonal. Hablando así rápidamente del director técnico Juan Cortés. Cuidado, se está equivocando Santa Lucía, está el empate. Santa Lucía, antes de que comenzara este encuentro, tenía 2 victorias, 2 empates, 5 derrotas, 8 puntos generados de una forma global desde su llegada. Cuando el árbitro dice que llegó el momento de irnos al descanso, finaliza la primera mitad en el Estadio Municipal, con empate en el marcador, 1-1, Santa Lucía y Xelajú, Mario Camposeco. De cerrar, lo pone demasiado recto y entonces le da también la oportunidad a este de poder cerrar. Se viene Manuel Morán dentro del área, está el panameño, atención, le pega de 3 dedos. ¡Gol! 3 empates y 3 derrotas de local. Esta sería la 4ª derrota en casa. Viene el tiro libre de Sheila. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol super chivo! Llegó el tercero para los quetzaltecos. Nada más y nada menos que el goleador de este equipo, Darwin Lom, se elevó por los aires, el tiro libre fue. Estuvo con el Pérez Celedón y ahí es donde lo conoce, le gusta el estilo, le gusta lo que sabía hacer y bueno, lo espera hasta lo necesario y ahí están los resultados. Acá se viene Cardoza, se puede venir el cuarto, atención dentro del área, el árbitro marca penal. Penal, 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 penal. Penal para Xelajú, Mario Camposeco. Dios, se prepara el hombre, va a marcar el árbitro. Ya suena el silbato, se viene el hombre de derecha. ¡Gol! ¡Super chivo! Se abraza la banca, van todos a celebrar, a gritarlo, sonríe Marvin Amarini Villatoro, Xelajú, Xelajú, Mario Camposeco está goleando de visita.